Bueno, buenas tardes, espero que hayan disfrutado el almuerzo. Continuando con el foro, vamos a volver a, a llamar a Jordi Palet al escenario. Eh, él va a mostrar la propuesta número 3 de la jornada de hoy, LAC 2018-8 versión 2, actualización de política de asignaciones IP versión 4 para usuarios finales. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, pues efectivamente esta es la, la 2018 eh, guion, eh, 8 versión 2. Esta es precisamente la segunda parte de la propuesta, de la última propuesta que hemos eh, comentado esta mañana. Que, que tal y como se ha indicado, yo la había presentado en el foro anterior, pero en conjunto y se me sugirió que lo separara en, en dos partes. Eh, básicamente el, el origen de esta propuesta eh, fue porque había una eh, una mejora de, de políticas que, que hablaba de que había quien consideraba que esto era un problema y tal e intenté aproximar en una sola propuesta originalmente en el foro anterior los diferentes problemas que, que se habían mencionado en la lista de, de mejoras eh, básicamente lo que lo que ocurre es que en la, en la política de ipv4 en el punto 23343 estatus del solicitante el mismo que hemos, que hemos visto antes, eh, se evalúan diferentes requisitos, eh, de alguna manera, eh, como la renumeración y la, y la devolución de, de, de las direcciones en el caso de que un, un usuario quiera no depender ya más de su, de su actual proveedor. Eh, bueno, poco, poco más puedo aportar respecto de lo que ya he indicado esta mañana. Y, y, la, y la, la idea de lo que estoy proponiendo es que en lugar de renumerar porque va a recibir recursos de, 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 de la CNIC, si sí, ambas partes están de acuerdo, es decir, el proveedor actual y el, y, el, y el usuario actual de las direcciones, se haga una especie de transferencia simplificada, que es lo que yo estoy llamando cesión. ¿vale? Entonces, básicamente, eh, esto es difícil que ocurra, hay que tener en cuenta que, que realmente es, es, son pocos los casos en los que puede ocurrir, pero si ocurre, ¿por qué no permitirlo? Eh, ¿En qué casos podría ocurrir? Pues podría ocurrir cuando un, un ISP tenga un cliente eh, y por cuestiones económicas, al fin y al cabo las transferencias son cuestiones económicas, decida que esas direcciones como el cliente se quiere ir no las va a necesitar más. A lo mejor ese ISP ya no está dando ese tipo de servicios o está enfocándose hacia IPv6, etc. Entonces es una forma de decirle, bueno, pues aquí, aquí tienes un camino. Una de las, de las eh, cuestiones que se indica siempre es que eso implica que estamos rompiendo en pedacitos más pequeños, que va a, haber, va a tener que desagregar ese ISP, etcétera, etcétera. Sí puede ocurrir, pero es que hay muchos casos en que estos anuncios, por cuestión de, de SLAs o de otras razones, ya están anunciándose de forma desagregada, con lo cual no necesariamente siempre va a empeorar la situación de esos recursos de cara a los, a los anuncios que se hacen en, en Internet. Entonces, el, el, de nuevo, como esto es un texto bastante largo, no, no tengo intención de, de leerlo, desde luego no el, el, el actual, que además es el mismo que hemos tenido en pantalla esta mañana en, en la última propuesta. Eh, y simplemente eh, comentar que aquí el... el uh, el cambio más importante, aunque está todo en, en rojo, pero el más importante sería en el tercer párrafo, que dice, si previamente había un bloque asignado para un proveedor y se desea mantener el mismo para evitar la renumeración y hay acuerdo entre ambas partes, se podrá ceder dicho bloque con el cambio de titularidad del juiz a través de la CNIC. Si se ha justificado espacio adicional y es posible su asignación, el receptor podrá decidir si la cesión le es conveniente y, realizar, y, y, y recibe un bloque por el espacio adicional o prefiere un único bloque y la renumeración. Eh, y de nuevo, el, el, la propuesta del, del cambio del plazo también de tres a seis meses, como, como ya he dicho esta mañana. ¿no? Es decir. De alguna manera, si alcanzaran consenso las dos propuestas, obviamente se unificaría el texto de los dos, que coincide en, eh, si no mal recuerdo, coinciden los dos primeros párrafos y en este caso eh, no sería exactamente coincidente el tercero. Eh, efectivamente, y además es uno de los, de los comentarios que hizo eh, Janine esta mañana en su presentación, eh, puede ser una mejora de. de, de del manual de políticas, que ya aceptamos eh, la, la definición de cesión con una información adicional en la propuesta que, que se aceptó en el pasado foro de, de, de este mismo caso, pero orientado a ISPs. Y bueno, sí, se podría, se podría efectivamente, en lugar de utilizar la palabra cesión, utilizar la palabra transferencias y explicar que es una transferencia simplificada. Bueno, bajo mi punto de vista no tiene mayor impacto, es una, es una aclaración o información adicional, pero creo que no tiene mayor impacto. Tiempo de, de implementación, entiendo que podría ser eh, inmediato. Y, y bueno, la referencia al, precisamente a la, a la propuesta que fue aceptada de, de, para el mismo caso, pero para ISPs en el en LACNIC el anterior. Eh, y bueno, esto creo que básicamente lo he comentado porque es el, el, eh, la aclaración de la sesión, etcétera, etcétera. LACNIC entiende que para aprobar una solicitud de IPv4, IPv6 es necesario eh, el, el ASN, ya lo hemos comentado en la propuesta anterior, estamos en el mismo caso, no hay diferencia. Y eso sería todo. De nuevo voy a dejar puesta la diapositiva con el texto por si alguno quiere alguna aclaración o algo. Bueno, los invitamos a, a compartir sus comentarios. Y les recordamos también que hablen de forma clara y pausada porque esta sesión está siendo traducida. Ricardo Patara, eh, igual que ya comenté en la lista y comenté en el foro pasado, estoy en contra. Eh, creo que hay impactos en la red, impactos en, en la vida de todos. O sea, se busca, se intentaría solucionar un posible problema en uno, pero quien paga el, el costo de todo? son todos los demás por, por el incremento de la tabla de juteo. Y no es correcto lo de decir que, que quizás haya que desagregar, pero la verdad es que sí hay que desagregar. Termina desagregando, no, no, no es así. La posible ingeniería de tráfico que hacen, algunos proveedores son con bloques grandes y puede pasar que uno tenga un, un 16, por ejemplo, un barra 16, y tenga que sacar de ahí un, un diagonal 20, un diagonal 23, y genera una desagregación. Sí y sí, no hay la posibilidad. Ricardo, si me, si me permites comentarte directamente ahí para, para aclararlo, lo que quiero decir es que eh, yo he visto en muchos operadores que efectivamente imagínate que tienen un barra 16, pero por cuestiones contractuales de SLAs diferentes para cada cliente, etcétera, ya están anunciándose desagregados. No digo que sea así siempre, pero hay casos, entonces en esos casos evidentemente no hay un impacto de una nueva desagregación. Obviamente hay casos y casos, sí, pero por eso, hay casos y casos, no podemos decir que un caso particular o dos tres casos particulares se aplica a todos. La gran mayoría que, que aplicam para isso, que no caso que apliquem, vão desagregar. Eh, se cria uma situação que não é muito justa. Hoje temos uma situação que se aplica a todos. O que proponho não vai se aplicar a todos, porque haverá aqueles clientes de alguma operadora que não vão a querer ceder e, mientras outros, se têm a sorte de uma operadora que quer ceder. Se cria uma situação injusta. Eh, Y me parece una situación más comercial que técnica, ¿no? Eh, como ya había comentado, si llegas a un ingeniero de, 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 de la red que tiene que manejar la tabla de ruteo y decirle que hay que desagregar, a él no le va a gustar eso. Pero para el comercial, para que no pierda el cliente, le va a querer imponer eso porque es una cuestión comercial. Así que no veo una necesidad técnica y, y sigo en contra. Ricardo, eh, sí, si me permites una pregunta. ¿Tú crees que si no existe esta política, por un acuerdo entre un cliente y un ISP, se puede hacer exactamente lo mismo sin la necesidad de la política utilizando transferencias? No entendí. Si no existe esta política, si no, si no alcanza consenso y un cliente y un eh, ISP están en esta situación y deciden hacer lo mismo utilizando la política de transferencias, ¿lo pueden hacer? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Al poner en la política la posibilidad, se crea una situación que es más comercial que técnica y tenemos que tener en cuenta que eso tiene un impacto. Entonces, soy en contra. Yo, yo ac acepto tu, tu, tu opinión, pero entiendo que tener políticas que ponen trabas a algo que otra parte de la política ya permite no tiene sentido. Entonces, creo que es más eh, honrado poner siempre las cosas muy claras y no que la gente tenga que pensar cómo darle la vuelta a las políticas para hacer las cosas bueno yo, yo creo que yo estoy a favor de la política yo creo que uh, no tiene impacto significativo creo que creo que creo que quedamos como ariscos o, o sensibles con lo del internet hiccups que, que ocurrió hace ya años pero pero la probabilidad de que eso vuelva a ocurrir es sumamente remota el crecimiento de los anuncios de IPv4 pues es prácticamente nulo. Este, y esto no va a desencadenar una oleada de reasignaciones. Como tiene que ser por acuerdo, pues realmente, como dice Jordi, es una cuestión de flexibilidad para algo que de todas maneras se puede obtener. Y, y creo que, que tratar de ser, tratar de atender de estas necesidades para, para los ajustes en los últimos años de vida que le quedan a Ipeber, cuestión 4, se me hace que es muy importante. Este, el, el, a final de cuentas, en unos 10 años, pues vamos a, a ver desaparecer IPv4 este, de una manera muy, muy importante. Uh, no, no tiene sentido este, obstaculizar algunos acuerdos que no tienen impacto en, en, en la operación del Internet como tal y que, y que sí van a facilitar estos procesos de, de ajustes y de transferencias este, significativamente. Gracias. Recuerden, por favor, eh, decir nombre y organización al momento de acercarse al micrófono. Gracias. Sergio Rojas, staff de LACNIC. Solo para aclarar que tú dijiste que concesión se estaría haciendo una sesión simplificada. No sé si comentaste ahí en el análisis del staff, pero en el, en, el, en el análisis de impacto del staff, dice que LACNIC entiende que sesión, en el caso de que se llegue a consenso esta propuesta, Um, se van a aplicar el punto de la política de la transferencia normalmente, sí. debiendo cumplir con casi todos los requisitos. Por eso, para que tenga presente el simplificado, No, quiere decir que no, tiene que mandar documentación que demuestre no, no, la no, 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 evidentemente. Se va a iniciar un no, 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 transferencia se van a seguir todos los puntos de la política en el punto descrito en el 23217 o no, si el no, o pero para que tengan en cuenta, no es un alivio de la transferencia. Eh, exacto, hecho, ese simplificado no quiere decir que ah, mi proveedor está de acuerdo y, y, y la política dice esto. No, se va a aplicar este, el punto de la política que habla sobre transferencias de bloques IPv4. Totalmente de acuerdo. Exactamente igual que se hizo con la, con la que aprobamos en, en el ACNIC pasado para ISPs. nome e organização, por favor. É, eu sou, vou, vou falar em português. É, meu nome é Fernando. Sou do Brasil Peer Forum. É, eu não gosto desta mudança porque me parece que não é algo necessário, não é uma necessidade. Como disse Patara, é, parece mais uma necessidade comercial. Se Uh, o ASE, se a empresa virou se tornou um ASN ela já recebeu e ela pode renumerar não é uma necessidade técnica latente não é uma necessidade técnica latente ela pode renumerar é, eu pessoalmente embora a política permita as transferências eu não gosto muito de facilitar que elas ocorram porque, não vou entrar em detalhes aqui, mas IP não é um bem, não é um roteador, não é um servidor, e não está lá para ser especulado é, como venda. Então, é verdade que, mesmo que se a política não passar, é possível que a empresa ainda assim venda e desagregue. Mas o ponto principal para mim, e mais importante, é a desagregação que isso vai causar na tabela global de roteamento. Isso é o mais forte para mim. E na definição de consenso, é, diz, em certa parte, que usar, tem que ter um argumento técnico que seja irrefutável. Que é um argumento técnico. Então, para mim, essa política atende mais uma necessidade comercial. Não há algo técnico latente é, ou algo que justifique. Então, pela desagregação que ela causa na tabela global e por também incentivar. A, a, as transferências, de, eu acho muito difícil hoje em dia empresas quererem abrir mão de um barra 24, que seria o, mi, o, o mínimo, uh, mas uh, o motivo mais forte é esse mesmo, é isso vai causar muita desagregação se muitas empresas resolverem fazer, por isso eu me oponho. Obrigado. Eh, basicamente, me reitero no que lhe a a Ricardo, Si esto es algo que podemos hacer con transferencias, que por supuesto que es un tema comercial, pero también es un tema técnico, no veo la necesidad de no ponerlo de forma más explícita. Yo creo que por tener los textos más claros, por tener eh, las diferentes opciones que tiene un cliente hacia su ISP cuando quiere independizarse de él eh, más, más eh, explícitas, no incrementamos el número de casos que se puedan dar. Y aunque se incrementen... Eh, no creo que haya, eh, como comentó el, 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 la persona que se acercó eh, anteriormente al micrófono, no creo que vaya a generar eh, un impacto eh, exagerado que cause un problema en, en Internet. Insisto, aunque no aprobemos, aunque no alcancemos consenso con esta propuesta, se puede hacer exactamente igual con la política de transferencias. Luego, no hay diferencia. La diferencia es ser más honrados con toda la comunidad en que lo hacemos más explícito. Humberto Sartini, Horizons Brasil. Eu tenho duas dúvidas. Dú dú a primeira é: qual a quantidade máxima ou mínima de blocos que uma companhia pode passar para outra? Porque é muito preocupante que uma companhia passe vários blocos para outras companhias, não há muito sentido técnico. E a segunda dúvida é. Es necesario tener un acuerdo entre ambas las partes. ¿Y si este acuerdo acabar, qué ocurre? ¿Es necesario devolver el esbloqueo? ¿Cuál es la complicación? Dado, dado que al final aquí lo que estamos haciendo es llamar a la política de transferencias, todo eso está definido por la política de transferencias, con lo cual lo que yo digo aquí no cambia la situación actual. Sinceramente, ahora mismo no me acuerdo de memoria si la política de transferencias pone algún tope o algo, entiendo que no. Dentro de la región en este momento. Eh, con lo cual, yo no estoy cambiando para nada esa situación. ¿El uh, acuerde, ese, este acuerdo, si este el, si, si el, el acuerdo, exactamente igual? Si el, dado que el acuerdo es al final una transferencia, eh, una vez que tú has hecho una transferencia no puedes cancelarla, salvo que haya un acuerdo para, para revertirlo. Pero esto es de nuevo exactamente igual que lo que tenemos hoy en día con la política de transferencias. É, sou Douglas, sou também do Brasil Pirin Forum e eu tenho, confesso que eu fiquei em dúvida, estou em dúvida com relação a essa política. É, de, do ponto de vista técnico, eu prefiro analisar de uma maneira um pouco mais pragmática. O fato é que para os próximos, os hardwares que vão surgir, estão surgindo para os próximos 10 anos, eles vão ter que ser preparados para aguentar todos os barra 24 que possam existir. Ponto. Porque isso é uma coisa que vai acontecer. Aceite. Então, eu sou um pouco menos preocupado com isso. Na verdade, eu sou preocupado porque essa transição, os próximos cinco anos vão ser problemáticos, que a, gente, a boa parte dos hardwares não vão suportar. Depois, talvez. A minha, a minha preocupação é... É, saber exatamente se foi analisado é, todos os possíveis cenários de transferência. Um, pr a primeira análise óbvia é a do, do cliente de um ISP, que tem um bloco delegado a ele, subdelegado a ele, e está fazendo aquele uso e quer trocar de ISP ou algo do gênero. Mas uma coisa que pode acontecer, e eu não sei se isso teria um, um impacto negativo ou não, é, por exemplo, o, o cliente que tem seu ASN, um, um, um cliente não, uma empresa que tem a seu ASN, de um bloco grande, hipoteticamente pego no passado, rodando na premissa, e seguindo a tendência mundial agora, ele vai para a nuvem. E, e os, os mais famintos por IP no momento são os provedores de cloud. É, é, é a verdade no mercado. E, então, esse cara que tem o seu serviço na premissa vai voltar para a cloud e pelo que eu entendo essa política é, a, é, daria espaço para que a transferência desse na verdade não é do do, do provedor para o cliente e sim do cliente para o provedor é, é o é, essa pelo pelo que eu li do texto e pude interpretar daria margem para isso acontecer também e se isso foi analisado por, pelos colegas e foi interpretado da mesma maneira ¿Y cuáles serían los impactos positivos y negativos de esa de de este segunda posibilidad que es del cliente transferir para el cloud? Eh, esa es la duda mayor para mí. Es, es algo que, que básicamente, lo que, lo, si te he entendido bien, tu preocupación sobre todo es que esto se pueda utilizar para transferir al revés, es decir, desde el cliente al proveedor, ¿correcto? Porque la primera parte era una argumentación técnica que era básicamente la misma que yo tengo, que es nos tenemos que preocupar de la desagregación, va a ocurrir sí o sí, vamos a tener barra 24 por cientos de miles de millones y nos va a dar igual, no vamos a poder hacer nada, eso es una situación real, ojalá no ocurriera, pero es lo que va a ocurrir. Eh, yo, evidentemente en mi texto, yo no estoy poniendo el caso de la transferencia entre el, el, el cliente hacia el proveedor, pero entiendo que el, 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 el sistema de transferencias ya lo permite, con lo cual, aunque yo no diga nada, eso está, eso está ahí. ¿no? Eh, Alejandro Guzmán, habla a nombre propio. Eh, realmente creo que este asunto también no hay que mirarlo de la forma práctica. Finalmente las transferencias ya existen, entonces finalmente decir que no lo podamos colocar acá, igual entonces lo van a hacer por la política de transferencias y sigue pasando. Simplemente es para qué hacer, eh, digamos, para qué tener que utilizar o, o pegarse de otra política diferente o hacer un proceso adicional cuando ya es, cuando ya se pueden hacer. Entonces no veo ninguna, no veo ninguna razón eh, en contra justificable para decir que no se puede hacer esto, porque es que ya se puede hacer, ya se puede hacer aplicando otra política. Además de eso también de nuevo el tema de la tabla de ruteo, con las transferencias se va a hacer desagregación, o sea que esto no cambia absolutamente nada en la posibilidad de la, de la desagregación. Y para aportar un poquito de color técnico al asunto, yo estuve haciendo un análisis de, la, de cómo anuncian sus bloques varios de los operadores más grandes de Latinoamérica y casi todos ellos anuncian cientos de barra 24, o sea, ya están desagregando. O sea, que realmente el miedo que hay de aumentar la desagregación es un miedo infundado, porque ya tenemos cientos o miles de barra 24 en la tabla de ruteo, producto de cómo se está haciendo hoy en día el enrutamiento en operadores, en especial los grandes, para poder usar cachés para poder hacer, eh, definir por dónde quieren que el tráfico venga, la mayoría utilizan el, para poder eh, forzar BGP por prefijos más específicos. Lo más específico que hay es un barra 24 en Internet, entonces lo utilizan para poder eh, más que el prependo. Entonces, la desagregación ya existe. El que esta política no exista no soluciona nada porque ya existe la política de transferencia. Entonces, los argumentos que se han escuchado en contra no tienen fundamento realmente. De hecho, se de si queremos ver um exemplo de desagregação, mirar as tablas de routing da Índia e os assustareis. É, perdão, voltei a, a argumentar. É, a, a minha preocupação maior na, naquela argumentação é que é, eu vejo que o, o recurso que está no provedor e para o cliente, para permitir que ele tenha uma maior disponibilidade, que não tenha que renumerar é algo extremamente positivo, e é técnico, fundamenta, tem fundamentação técnica. Mas o contrário, o cara que tem um barra, um barra 20, um barra 18, que pegou há 10 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, e vai voltar para o cloud, e vai usar isso como moeda de troca para baixar seu, seu custo de cloud, é meramente comercial. Meramente comercial. E é, isso é um fato agora se isso vai ser aceito ou não eu não sei a questão é saber se foi analisada essa proposta mediante esse prisma mediante essa possibilidade meramente comercial porque o aspecto positivo do sentido provedor cliente ótimo excelente e o contrário será que é bom só isso sinceramente não te posso contestar a isso não sei se quando Eh, como he dicho antes, eh, eh, lo que tú estás argumentando es algo que depende no de esta propuesta, sino de, de la política actual de transferencias. Y, sinceramente, no recuerdo ni si en esta región, si en otras regiones se ha analizado esa, ese aspecto. Sinceramente, no te, no te puedo contestar a ello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Golucci, de Centurilín, Level 3. Eh, respecto a la política, realmente tiene un color medio entre lo técnico y lo administrativo. Eh, en la parte técnica, no sé cuántos cuántas personas acá administran un backbone grande y sí tiene complejidad esto. Desagregar ruta es complejo, no solo por la parte técnica de desagregar la ruta, sino por la carga de procesamiento y recursos que le genera a los equipos, porque es, o sea, lo genera. Y eh, bueno, acá el compañero decía de que quizás no sea un impacto muy, muy grande, pero si no es un impacto muy grande, ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, si, no tiene, si esto no va a tener un impacto muy grande o, o es eh, irrelevante, no lo implementemos y chao. Entonces, algún impacto va a tener. Eh, en la parte administrativa, que el cliente pueda tener los bloques a su cargo o transferirlo, no sé, la verdad que no, ahí soy neutral, quizás le sirva, es verdad. Eh, yo soy más partidario que el ISP maneje los bloques más que el cliente, pero, pero está bien. Eh, y también me hace ruido de ver cómo esto va a trabajar con lo que estamos, o mucha gente está trabajando con el tema de RPKI. Eh, y cómo ahora los clientes van a. Me imagino que no sé si la hay, no, no lo llego a leer bien porque no tengo buena vista. Este, si hay alguna cláusula que diga que. Para hacer la transferencia obligatoriamente tengan que cargar certificados ROA o algo de eso. Todo, no sé. todo, todo es, en realidad, todo lo que estás argumentando es lo que ya he venido contestando antes, que aunque no aceptemos esta propuesta, todo eso y tanto se si hay que desagregar como si no, como si hay que gestionar eh, el cambio de, de los certificados, etcétera, etcétera. Todo eso ya se puede hacer y ya se hace con la política de transferencia, es decir. En ese sentido, esta propuesta no cambia nada. Lo que hace es que quien lea esta parte de la política y no lea la otra se dé cuenta de que lo puede hacer. Simplemente lo estamos, estamos siendo honrados, diciendo: bien, Ah, esto ya lo puedes hacer, pero no te habías dado cuenta. La política actual es opcional o es obligatoria? La política cualquier política es obligatoria. Es obligatoria. Todas las políticas actuales son obligatorias. Ok, perfecto. Y la otra pregunta que te quería hacer es si ves que esto quizás eh... A un, a un nivel a gran escala, ¿no atrasa cada vez más eh, seguir con este tema? El tema de que los clientes quizás pidan IPv6 más que IPv4. No sé, es una opción. Opcional. Para, bajo bajo mi punto de vista, esto no afecta a, 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 en ese sentido. Quien realmente está haciendo eh, esta petición a su ISP, es porque tiene necesidad, eh, imagínate casos de que no tenían multihoming y ahora necesitan multihoming. Entonces, en lugar de renumerar, dicen, oye, ¿y si llegó un acuerdo con mi ISP para evitar renumerar? Y si el ISP acepta y el cliente acepta, obviamente, probablemente habrá una transacción económica exactamente igual que con el sistema de transferencias actual. Eh, quería eh, agregar a Alejandro Guzmán, eh, también hablando a nombre propio, el, el asunto es, nuevamente, Creo que el argumento de que sea un asunto comercial tampoco es un buen argumento porque muchas cosas las hacemos por aspectos comerciales. De hecho, el permitirle a un usuario final que consiga su ASN y sus IPs, en muchos casos responde a que él tenga más poder de negociación para poder comprarle eh, 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 tránsito IP a otro operador. Podríamos entonces estar diciendo, no, es mucho mejor para Internet que, que sigan anunciando un, un upstream provider. A ese cliente para que no tengamos otro ASN más, para que no tengamos otro IP desagregado más, y eso no es un buen argumento. Tenemos que permitirle a, un, a los operadores, a los ISPs ISP, pequeños, a los usuarios finales, que tengan cómo movilizarse desde el punto de vista comercial también. Entonces, Aquí en este foro no estamos hablando solamente de temas técnicos, estamos hablando de temas técnicos y comerciales, y permitir que cosas comerciales solucionen problemas de un usuario final o un ISP está perfectamente válido y cabe dentro de esto. Y de nuevo, esta política, ya, o sea, todo lo que esta política permite, ya se puede hacer por otra forma, pero cuando alguien es un usuario final no está familiarizado con cómo se piden recursos, cómo los puede obtener, va a venir y va a leer esta parte del texto, del manual políticas y posiblemente no se entere de que hay una forma en la que se ahorra trabajo en la remuneración que podría hacer con el tema de transferencias, ¿cierto? Entonces, al leerlo aquí, se da cuenta de lo que puede hacer. Y para aclarar un punto, las políticas son de obligatorio cumplimiento, pero esta política no está obligando a que el proveedor de IP Transit que le está dando el bloque a un usuario final se lo tenga que ceder. Es solamente si ambos están de acuerdo. Y si un operador ya desagrega en un montón de barras 24, puede que se le haga muy fácil entregarle ese bloque a su usuario final. Pero si tiene que hacer desagregación porque no desagrega ya, entonces la respuesta del, 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 del proveedor va a ser, no, no, no te lo puedo dar porque yo no voy a desagregar mis redes, es un impacto muy grande y en ese caso entonces no llegan a un acuerdo. Entonces, esta política no está obligando a que se haga. Abre la posibilidad en los casos en los que sea conveniente. Entonces eso es algo que tenemos también que tener eh, presente. Exactamente ese es, ese es el, el, el punto más importante. Tiene que ser conveniente para ambas partes. Luego el impacto va a ser mínimo, pero no quiere decir que por aprobarla o desaprobarla cambie el impacto. El impacto es el mismo, porque se puede hacer exactamente igual con la política actual de transferencias. Lo que, insisto, lo, la palabra aquí clave es, seamos más honrados quien lea el manual de políticas, sobre todo cuando es alguien que va a leer esta sección específica porque quiere recibir. Eh, um bloque eh, que agora mesmo dependia de de, de seu ISP, lo vai ter mais claro e eh, vai poder ir mais direto ao que realmente lhe preocupa, não? Eh, duas duas considerações eh, com relação a se levar em conta aspectos comerciais que impacta o negócio de todos é, é verdade, não não podemos ignorar isso, só que temos que ter é, medir o quanto o comercial se sobrepõe ao técnico ou vice-versa. Porque, se formos levar muito fortemente em conta é, aspectos comerciais, então vamos acabar com a fase de esgotamento 3, porque isso também causa impacto comercial em muitas empresas que precisam de endereço e não podem mais ter. Então, isso, a, a própria fase de esgotamento é, número 3. Está causando impacto comercial. E aí, vamos acabar para resolver o problema comercial? Acredito que não seja essa a, a ideia da maioria aqui. O segundo ponto é mais uma questão: é, o, você, Jordi, está dizendo muitas vezes que ah, isso já é permitido e vai ser feito de qualquer maneira. Então eu pergunto é, qual é a necessidade de colocar isso novamente na política? É, qual é o efeito prático se isso já pode ser feito? De colocar novamente? Eu é contestado por honradez porque os textos claros a quem lê solamente uma parte do manual porque lhe compete solamente uma parte me parece mais honrado para toda a comunidade. Perdão? Não, 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 não entendo bem. Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, este, para clarificar el comentario que se me citó hace rato, este, el impacto yo lo decía como impacto técnico, no como impacto en la comunidad ni como impacto comercial. El otro tema es de que si le vamos a dar más peso, que también ya, ya me antecedieron, al tema comercial, que al tema técnico creo que no tiene sentido, el tema de, debería ser este, a, a quién atiende a nivel como, como Internet en, en, en la región. no. Y por otro lado, si, si a esas vamos, también hay que poner el punto de vista desde los usuarios finales. Yo representando a un usuario final, pues esta es una política que me da una certidumbre ante ciertas situaciones que a lo mejor no se han discutido. Por ejemplo, un ISP que cae en bancarrota previamente a desaparecer como empresa, pues puede beneficiar a sus clientes, a sus usuarios de muchos años, tratando desde hacer la vida fácil al entregarles un recurso. Que, que a todas luces van a tener que llevarse a otro lado, pero con el fin de tener un impacto mínimo en su, en su operación. ¿no? Entonces, este, na, nada más para resumir, es decir, tenemos que ver el beneficio no de los ISPs en la parte técnica, no el beneficio de comercial que pudieran tener como negocio, y a lo mejor sí voltear un poquito más hacia lo que los usuarios finales pueden necesitar. Y en las otras políticas, pues se puede percibir como políticas... Para, por ejemplo, la de transferencia, ellos se pueden sentir excluidos de esa política, mientras que una política que particularmente mencione un escenario, que tenga una explicación hacia un beneficio de un usuario final con su proveedor de servicio, pues le puede dar, le, le puede dar un norte este, o un sur, como lo vean desde acá también, este, eh, en el que se siente identificado y, 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 pueda, y pueda verse en un escenario a que le permita mejorar su situación. En definitiva, transparencia. Edwin Salazar de IXP Ecuador. Eh, Jordi, me parece interesante la propuesta, pero tengo una inquietud en el caso de, de que se habla que se puede ceder si es que las dos partes están de acuerdo. Eh, ¿Cuál sería el escenario? Porque sabiendo que, un, que ya no hay una nueva reasignación de IPv4, entonces yo creo que o los carriers o los proveedores, no les conviene ceder porque saben que no van a poder recuperar sus recursos bajo ninguna circunstancia. Entonces, creo yo que esa parte del acuerdo se puede dar, pero no es conveniente para los, los que tienen actualmente direccionamiento IPv4 ceder ese espacio que saben que no lo van a poder recuperar. Claro, pero, a ver, precisamente por eso decía yo que el impacto, las situaciones en las que se pueda llegar a ese acuerdo probablemente son pocas. Pero si, aunque solo sea un 1% de las veces, se puede hacer, y lo dejamos así más claro, eh, estamos beneficiando a ambas partes en el sentido de decir, oiga usted, usted esto lo podría hacer igualmente por proceso de transferencias, por si no se había dado cuenta, ahora se lo pongo aquí más sencillo, más escrito. Okay? Eh, eh, o sea, yo entiendo lo que dices, efectivamente la mayoría de los ISPs no van a acceder porque no les interesa, pero habrá casos en que sí. Alejandro nos ha expuesto un caso que yo no había pensado, un ISP que se va a la bancarrota y antes de irse a la bancarrota dice a cada uno de sus clientes, oiga, en lugar de irme al proceso de transferencias, me he dado cuenta de que se lo puedo hacer así directamente, que en realidad es lo mismo, porque es una transferencia, pero le está dando, digamos, pie a entenderlo mejor, a interpretar mejor el texto actual. Eh, quería agregar ahí también que, de hecho, esta no es específicamente la de transferencia, esta es la que permite que un usuario final reciba un bloque y se lo dé al ISP, o sea que el ISP en este caso eh, no pierde espacio total de direccionamiento, simplemente cambia un bloque por otro para que el usuario final no tenga que renumerar, o sea que en este caso ese miedo de, de perder espacio de direccionamiento no ocurre porque es que en este es, el usuario final recibe un bloque, pero si el ISP está de acuerdo, le dice, ok, tú ya tenías numerada toda tu red con el bloque que yo te había dado, Dame el nuevo que te acabaron de dar y tú te quedas con el otro y listo. Eh, ese, es el, ese es el punto. Creo que, creo que entonces no lo has entendido. Bajo mi punto de vista no, no es eso lo que pretendo y por lo menos yo no he entendido que, que mi texto in, permita interpretar eso. Eh, lo que estoy diciendo básicamente es que si un cliente quiere ser, usuario, quiere ser usuario final directo del ACNIC, en lugar de recibir el espacio del ACNIC, lo reciba del ISP. Directamente, pero el ISP no va a recibir lo que este cliente recibiría del ACNIC, ni muchísimo menos. Okay. Okay. Bueno, vamos a, a esperar eh, un minuto para eh, permitir que la gente que está conectada al streaming pueda recibir el video y generar algún otro comentario. Por supuesto que están invitados. Si quieren seguir haciendo comentarios, están invitados a pedir el micrófono. Va a pasar. mientras verifican ahí si hay algún comentario. Quisiera hacer dos... Nombre y organización, por sí, favor. Ricardo Patara, personalmente. Eh, hicieron dos comentarios. Uno, uno me parece interesante, que el, el caso que comentó el compañero de, de la Universidad de Guadalajara, un ejemplo de que podría beneficiar, pero no creo que se aplique, porque eh, ese caso se aplicaría solamente a la, a la organización que está llegando a la CNIC para solicitar su dirección, si es un usuario que ya tiene sus direcciones y, y, y ese ISP sale del negocio, no creo que se aplique a eso. Es un ejemplo bueno, pero no creo que se aplique a eso. Creo, creo que lo entendiste al revés, Ricardo. Lo que él decía, si le he entendido bien, a Alejandro, Alejandro, ¿verdad? Si le he entendido bien, a Alejandro, lo que él decía es un ISP que se va a la bancarrota y le ofrece a sus clientes ¿queréis el barra 24 que os estoy asignando? Sí. Os lo cedo. Entonces los clientes llegan al ACNIC, lo piden y dicen pero no hace falta que me des nada porque me lo da mi antiguo ISP. Pero está eh, bien, pero en el caso que, que, que eh, los clientes ya, ya están con asignaciones y todo ¿no, no se aplicaría esa parte? Sí, no, no, no. No, son, son, no tienen ese... asignaciones los clientes. Les está dando, les está eh, reasignando el mí, direccionamiento del ISP. que comprendí mal el ejemplo. Okay. Y O outro, tu várias vezes has a, a comentado que es, é bom bueno ser mais claro, porque quizás o usuário final que, que chega aí a LACNIC, que vai mirar solamente essa parte, não sabe que, que há um processo de transferência. Então, é bom bueno ser claro, mais simples. Com cuidado, porque aí solamente se menciona que é possível, não se menciona como se faz. Então, o texto de, de transferência sigue alguns critérios como comentou Sérgio que são importantes. Então, quizás, eh, repetir isso que se simplifica, que se é mais claro, não é bem assim, porque necessitam seguir um processo de transferência que é, que há critérios que não estão na política. Esse é o problema. Esse é o comentário que eu fiz em proposta anterior que se aprovou para a LSP. ¿Por qué no se explica en ese texto específicamente cómo se hace la transferencia? Se va a aplicar un otro texto que en otra parte. Entonces, eso de que comentas ahí, por más de una vez, que la idea es hacer más claro a los usuarios finales, hay que tener cuidado, porque hay un proceso y hay criterios que seguir. Ricardo, la idea es hacer un balance. O sea, yo soy el primero que me gusta tener los textos claros, pero tampoco se trata de duplicarlo N veces. Entonces, ¿se puede aclarar una parte del texto y hacer referencia a la política de transferencias, que es lo que en definitiva estamos haciendo. Está puesto en información adicional, sí. Bueno, dado que no hay comentarios en, en la participación remota, vamos a pasar a, a medir la temperatura de la sala. Eh, les voy a recordar que esta propuesta ya lleva las ocho semanas necesarias de discusión. Así que les pido, por favor, que se las manos las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2018-8, versión 2, actualización de política de asignaciones IPv4 para usuarios finales. Muchas gracias. Ahora les pido por favor, levanten la mano los que están los que están en contra de esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Jordi, vamos a pasar a la siguiente, la cuarta propuesta de la jornada.